two thick thighs, wanna link the gang. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, the Balenciaga, Louis Vuitton. Bueno gente, estamos acá en el nuevo video para el canal. Esta vez en la nueva serie que vamos a iniciar, llamada Cat Quest. Este es uno de mis videojuegos favoritos, así que espero que a ustedes también lo disfruten. Tan solo escuchen la banda sonora y van a saber. Ven, o sea, es épico la banda sonora. Bueno, vamos a comenzar una vez. Partida nueva. ¿Seguro? Sí. Por Gender Balls. Vamos a ver. Demon World, Leon Hu, Nulyasana. Acuérdense de esos nombres, van a ser importantes. Música por Tutsimi. Ah, no me sale. Oh, gracias a Dios que estás vivo. Soy Spirin, tu espíritu guardián. Escucha, los dragones han regresado. Tenemos que irnos corriendo a la ciudad. ¿Podemos guardar tus preguntas para más tarde? Ok. De esta forma comenzamos el juego. Es un juego de rol, así que va a ser largo. Espero que no tanto, pero va a ser largo. Atención, viene un monstruo. Ok. Este juego yo ya lo jugué, así que conozco más o menos los controles. Puede sestear. Sestear. A ver, vamos a ver. Con esta se vuelve a la partida, así que... No hables mucho, ¿verdad? Un tipo fuerte y callado. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a contarle a tu hermana. Primero tenemos que ver qué significa esa marca de tu cabeza. Venga, vamos a buscar un hechicero. Ok. ¿Qué dice esto? Ahora hay monstruos por todas partes. ¡Miau! No me salí bien. Ya sé que el fin de los tiempos, ya verás. Tenés cuidado con los bosques, nunca se sabe qué peligros ocultan. Encontré una moneda, qué peligro, ni qué peligro. Los hechiceros se dan cuenta de la marca que tienes en la cabeza. ¡Miau! Esa es la marca de los sangre dragones. Te refieres a los legendarios cazadores de dragones, pero si desaparecieron hace muchísimo tiempo. Pero ahora es bueno. No, pero esto es bueno. Esa marca significa que todos vosotros podréis aprender magia por aquí.
mexicano. Perdón por el corte, es que estaba pasando algo. Bueno, ahora vamos a aprender un hechizo, así que concentración. Has aprendido el hechizo Llamiaurada. Qué nombre es. Quema los enemigos y debilita sus defensas. Así es como se hacen los hechizos. O mantén pulsado el botón derecho del ratón y sube para el modo para el menú de magia. Es buena la vida. Es muy buena y muy útil. Me encanta el fondo, es un espacio ahí, una galaxia. Muy genial. A ver cuánto tiempo llevamos. Venga, pongamos a prueba tu magia con ese monstruo de ahí. Bueno, ahorita la magia no es muy útil, pero pronto vamos a mejorarla. También puedes aprender los hechizos en otros tiempos, ¿vale? Y subimos de nivel, bien hecho. ¿Qué es eso? Wow, parece un círculo ritual. ¡Carajo! Se me gritó muy fuerte. Un dragón. Mira, todos los gatvitantes se han quedado al lado del miedo. Tenemos que ayudarles. La magia consume mana. Es la barra púrpura. Ataco a los enemigos para regenerar la magia. Uy, toma esto. Vamos. No. Aus. Toma. Vamos. Muere. Uy, casi. Bien, nos derrotamos. Y encima está re fuerte. Acabas de derrotar un dragón. Quizás sea realmente un sangre de dragón. Venga, vamos con los habitantes que están salvo. Abramos esto. Acaba ese gatito de matar un dragón. Son muchos, ¿eh? Esa marca, ¿no es la marca del sangre de dragón? Estamos salvados, los sangre... Ah, joder, los sangre de dragón ha vuelto. Vaya león, ¿eh? Por mi bigote, es ese rey Leonardo, bondadoso y valiente donde lo haya. Carajo, tengo que bajar el volumen de esto. Regresad todos a vuestros hogares. Todos. Se paró la música así de golpe. ¿Qué le pasa al rey? En cualquier caso, ya estupendo trabajo con ese dragón. Señor sangre de dragón. Estamos nivel 3. Así que un gato blanco se acosó a tu hermana y tú resultas ser un sangre de dragón. Esto puede ser coincidencia por mis pelos que no lo es. ¿Qué te parece si nos lanzamos sobre el tablón de misiones? Lo siento, pero eso va a ser en otra ocasión. Bueno, amigos y amigas de YouTube, espero que hayan disfrutado este, el primer episodio. Sí, veo que le dan apoyo, lo seguiré trayendo, ya que este juego la verdad es magnífico. Y les quiero preguntar algo. ¿Ustedes quieren que siga la historia linealmente o que vaya... que vaya haciendo las misiones secundarias, que son los de acá? Estas son las misiones secundarias. Y también las cuevas esas que están ahí. Bueno, su opinión me la dejan en la caja de comentarios. Ahora dormimos. Partida guardada. Bueno, una vez dicho esto, espero que les haya gustado. Denle like si así fue. Compartan el video. Díganle a todos sus amigos. Y todo eso que dice gente. Bueno. Muchas gracias por ver y nos vemos.